Hola, en esta oportunidad les traigo esta bufanda que la he realizado a petición de varias suscriptoras que querían una bufanda con este estilo, con hojitas así. Pues esta es la que propongo. Es una bufanda muy bonita y muy fácil de hacer. Esta bufanda también puede servirnos como cinturón, en tallas pequeñas como S o M. Para tallas más grandes, pues se deberían poner, si la quieres utilizar como cinturón, deberías poner más cadenas y obviamente poner más hojas, porque la cadena sería más larga, entonces necesitaría más hojas. Entonces, como les dije, es muy fácil de hacer, espero que les guste. Vamos a explicar cómo la he tejido. Los materiales que vamos a necesitar son lana. Esta lana en su etiqueta recomienda utilizar con crochet de 5 milímetros, pero nosotros vamos a utilizar crochet de 4 milímetros. Vamos a necesitar marcadores de puntos, aguja y tijeras. Bueno, vamos a comenzar la rosa haciendo una cadena de 46. Entonces montamos una cadena de 46. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volvemos cuando tengamos las 46 cadenas montadas. Una vez montadas las 46 cadenas, vamos en la vuelta número 2, vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Y sobre el mismo punto donde hemos levantado estas 3 cadenas, vamos a hacer 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Hemos levantado 4 varetas sobre el mismo punto donde subimos con 3 cadenas. Hemos hecho un abanico de 5. Esta la cadena de 3 cuenta como la primera vareta. Ahora lo que vamos a hacer en el punto siguiente libre, vamos a hacer un punto deslizado así. Y ahora vamos a hacer 5 varetas en el siguiente punto. Tomamos lazada, cruzamos el crochet y sobre el punto siguiente libre hacemos 5 varetas en ese mismo punto. 2, 3, 4 y 5. Mira cómo va quedando esta parte de aquí. ¿Okay? Ahora en el siguiente punto volvemos a hacer un punto deslizado. Y en el punto siguiente hacemos 5 varetas sobre ese mismo punto. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya hemos hecho las 5 varetas dentro del mismo punto. Vamos a seguir haciendo esto mismo que hemos venido haciendo hasta terminar toda la hilera. Entonces hacemos en un punto deslizado y en el punto siguiente hacemos 5 varetas dentro de ese mismo punto. Y así seguimos hasta finalizar toda la vuelta. Volvemos cuando hayamos terminado. Ya he terminado de tejerla y miren cómo me quedó, como un resortico. Vamos a cortar el hilo, vamos a cortar bastante larguito para que nos sirva para coser ahora la parte de abajo. Tomamos una aguja. Y lo que vamos a hacer ahora es, perdón, primero hacemos esto, ahora ponemos la aguja, y vamos a armar lo que es la rosita, comenzando desde aquí, ¿okay? Desde esta parte de acá, donde comenzamos a hacer los abaniquitos. Entonces vamos a ponerla así y vamos enroscando.
vamos tomando y vamos poniéndola por debajo, así haciendo como forma de un círculo. Vamos desenroscando la parte de acá abajo y vamos poniéndola circularmente por la parte de abajo, tratando de que se nos vayan notando los pétalos que quedan en la parte de abajo. Entonces, ya vamos haciendo esto así. Por la parte de atrás va quedando así, por la parte de adelante y arriba nos va quedando así. Vemos que componemos bien los pétalos hasta finalizar. Ya una vez nos sentamos conformes con la flor, que sentamos que ya hemos acomodado bien toda la flor, entonces procedemos a coserlas para que no se nos vaya a soltar. Entonces aquí, con este mismo hilo que corté, que me quedó larguito, con ese mismo hilo voy a coser. Miren cómo quedó en la parte de abajo. Y lo que tengo que hacer es lograr coger todas en la parte de abajo y coser. ¿Okay? Y voy haciendo esto mismo hasta que considere que ya no se me va a desarmar la rosa. ¿Okay? Seguimos haciendo esto mismo. Así ha quedado terminado esta rosa. Para hacer las hojas vamos a hacer una cadena de 10. Montamos nuestra cadena de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a subir con una y dos cadenas. Y vamos a hacer tres varetas dobles. Entonces hacemos la primera vareta doble tomando doble lazada, 1, 2 y 3. En el cuarto producimos el crochet, sacamos hilo y cerramos de 2 en 2. Ya hemos hecho nuestra primera vareta doble. Recuerden, subimos solo con dos cadenas. En el siguiente punto hicimos una vareta doble. Ahora vamos a hacer otra vareta doble en el segundo, en el siguiente punto. Tomamos doble lazada, producimos el crochet en el siguiente punto libre y hacemos la doble vareta cerrando de 2 en 2. Ahora nos falta una. Tomamos doble lazada en el siguiente punto libre, introducimos el crochet, sacamos hilo y cerramos de 2 en 2. Y ya hemos hecho nuestra otra vareta doble. Hemos hecho en total 1, 2 y 3 varetas dobles. En el siguiente punto libre vamos a hacer una vareta normal. En el siguiente punto otra vareta normal. Y en el siguiente punto vamos a hacer tres medias varetas. O sea, uno aquí, una media vareta aquí. Y el siguiente punto, otra media vareta. Y en el siguiente punto libre, otra media vareta. Hemos hecho una, dos y tres medias varetas. Ahora, en el siguiente vamos a hacer un medio punto, que es el punto de la esquina, el último que nos queda. Ahora vamos a hacer tres medias varetas. Una, dos. El siguiente punto libre, otra media vareta. Ahora van tres medias varetas. El siguiente punto vamos a hacer una vareta. Siguiente punto, otra vareta. En el siguiente punto vamos a hacer una vareta doble. Tomamos doble lazada y hacemos la vareta doble, cerrando de 2 en 2. Vareta doble nuevamente. En el siguiente punto libre hacemos esta otra doble vareta y en el siguiente punto libre hacemos una media vareta y vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado donde comenzamos la vuelta.
blanco. Cerramos un punto deslizado y así nos ha quedado lo que es la hojita para poner la flor encima. Vamos a repetir, vamos a hacer varias de estas hojas para hacer lo que es la bufanda. Bueno, por lo pronto vamos a tomar lo que es la rosa y vamos a tomar dos hojas que las he hecho ya. Y vamos a ponerla en la parte de abajo así. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coserla por la parte de atrás. Tomamos esta primero y la vamos a coser aquí. La cosemos bien esta parte de atrás de la rosa. Y ya vemos que se ve por fuera, ¿verdad? Tomamos la otra y hacemos lo mismo. Por la parte de atrás la cosemos y así nos debería quedar por la parte de adelante. Bueno, ya cosí lo que son las hojas verdes abajo de la rosa y así me ha quedado. Ahora vamos a hacer una cadena de 250. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15. Volvemos cuando tengamos las 250 cadenas ya terminadas. Ya he terminado lo que es la cadena de 250 y solamente cortar el hilo y esta cadena mide aproximadamente 1,70 m de largo. Esta cadena la vamos a doblar a la mitad. ¿Okay? Buscamos los dos extremos de donde comienza la cadena y donde termina la cadena y la doblamos. Vamos a cuidar que quede parejita. ¿Okay? Aquí está. Y vemos que la mitad, y cuando doblamos, okay, entonces vamos a trabajar en este doble que se hace aquí, donde doblamos. Vamos a poner lo que es la rosa aquí, arriba exactamente en toda la mitad y la vamos a coser. Ahí. Toda la mitad de la cadena. Y vamos a sujetar la cadena cosiéndola a la rosa. ¿Okay? Miren cómo queda. Ahora lo que vamos a hacer es coserla para que la cadena no se vaya a soltar. Entonces debemos coserla hasta que consideremos que ha quedado bastante sujeta a lo que es la rosa. Bueno, ya he cosido totalmente lo que es la flor a la parte de la cadena y así me ha quedado. Ahora vamos a tomar hojas que ya he hecho previamente, hojitas de color verde, y estas sí las vamos a poner a nuestro gusto. Voy a tomar esta y la voy a poner en la punta. Y la voy a coser a la punta de la cadena, cuidando de que quede bien cosida y que no se vea mucho la costura. Tengo que tratar de que no se vea mucho la costura para que quede un buen acabado. Entonces aquí después perdemos los hilos. ¿Okay? Voy a coser otra aquí también en la punta.
otra hojita, lo voy a coser. Aquí está, hasta otra, igual como he hecho. Aquí tengo varias hojas, entonces lo que voy a hacer es, tomando una distancia prudente entre cada una, voy a ir cosiendo de al lado y lado de la cadena hasta llegar a la rosa, o hasta llegar hasta donde quieras, si solamente lo quieres hacer en las puntas o también quieres llegar hasta la rosa, eso es a gusto de cada uno. Entonces yo lo voy a hacer hasta llegar a la rosa. Entonces vamos poniéndolas y vamos haciéndolas hasta aquí, hasta llegar acá. ¿Ves? Vamos poniendo todas hasta llegar aquí. Si quieres, no quieres perderte y quieres tomar las medidas bien, te aconsejo también que puedes tomar unos marcadores de puntos y puedes ir marcando donde quieres que vaya la siguiente. Por ejemplo, yo cosí hasta aquí y para después de medirla, puedes poner un marcador de puntos en cada parte donde quieres poner la hoja, para así saber dónde vas a coser y te quede bien cuadradito. Entonces volvemos cuando ya las tengamos todas cosidas. Ya he terminado de coser todas las hojas a la cadena, así me ha quedado. He cosido las hojas a 8 centímetros de distancia una de otra. Entonces de aquí hasta aquí, todo esto, de aquí a aquí, hay 8 centímetros aproximadamente de distancia. De aquí a la otra hay también 8 centímetros aproximadamente. Y así sucesivamente he cosido todas las hojas. En total, las hojas, estas de aquí, son 16 más las dos que he puesto aquí en la rosa. En total de hojas me he llevado 18 en total. Esta bufanda, pues es para poner aquí la rosa en la parte del cuello, se dobla y ponemos esta parte, la metemos por aquí y así quedaría en el cuello. Esta bufanda también puede utilizarse como cinturón para tallas pequeñas como S o M. Si deseas hacerlo en una talla más grande para cinturón, pues deberías hacer una cadena de más larga. Igual deberías entonces poner adicionalmente otras hojas porque la cadena sería más larga. Espero que les haya gustado este tutorial. Hasta una próxima.